Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos aquí con Injustice, Gods Among Us o Gods, como dirían los ingleses. Y bueno, este es el primer Injustice, ¿vale? En el canal tuvimos, creo que tuvimos allá por 2017, creo que fue, cuando salió el juego. Tuvimos el Injustice 2, que sería la segunda parte, ¿vale? Más moderna, tal, con mejores gráficos y un poquito mejor, ¿no? En todo. Y esta es la primera versión que está ahí peleando la máquina. Que esta es la primera versión, ¿vale? Bueno, el primer juego, ¿vale? Y yo lo he pillado gratis, ¿vale? Entre muchas comillas, con el PlayStation Plus. No sé si fue hace un mes o dos meses por ahí, ¿vale? Estaba gratuito y entre muchas comillas. Y nada, creo que también estaba en Steam, si no me equivoco, no lo sé, corregidme en los comentarios. Y bueno, pues esto es un juego de, para quien no lo sepa, de DC, de lucha, ¿vale? Tipo Mortal Kombat, copiando un poco la fórmula Mortal Kombat, pero con personajes de DC y con una historia alternativa de DC, ¿vale? Que sería una especie de universo en el que Superman se vuelve malvado, se vuelve tiránico, ¿vale? Dictatorial y bueno, no me extiendo más porque si no, pues ya digo lo que es el inicio del juego, ¿no? Los motivos por los que se convierte Superman en eso, ¿vale? Bueno, esto es aspecto Flash New 52 gratis, anda, como en el cómic, ¿no? De New 52, New 52. Crea o enlaza una cuenta de Warner. Bueno, esto es nada. Conectando a Warner Bros. ID. Que yo no tengo eso. Omitir, vamos a omitir esto. Nah, esto. Esto seguramente será. No sé si para multijugadores. Bueno, no sé si irá el multijugador, ¿vale? Si va el multijugador, pues también tendremos un vídeo aparte, ¿vale? En un principio este vídeo, como suelo hacer con la mayoría de juegos, a excepción de las dos series en el canal, en un principio este vídeo va a ser en gameplay inicial, ¿vale? Como hice con el Justice 2. Ahora mismo no me voy a meter en una serie y eso que este juego es corto, ¿vale? Porque no me voy a meter en una serie porque bueno, este juego es cortito, pero llevamos dos series aún en el canal y aún no las he acabado. Entonces, bueno, pues de momento no, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Configuración, antes de nada, de audio y vídeo, porque creo que no viene subtitulado al español. O sea, creo que viene subtitulado al español. Sí, pero las voces vienen en inglés, creo, ¿vale? Ya en el segundo juego creo que se doblaron, no. En el segundo juego venían también en inglés, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que venían en inglés. Es la primera vez que juegas en el modo un jugador. ¿Quieres ir al tutorial para aprender los principios básicos? Bueno, no. Vamos a ir a P. A saco, ¿no? Ah, ¿qué es esto? Ahí hay como varios modos de un jugador, ¿no? Vale. Combate simple, ¿no? Dejaríamos aquí a quien quisiéramos, ¿no? Esto tiene. Sí. Yo la historia de este juego la conozco, evidentemente. Pero nunca lo había jugado. Sí, el juego. Había jugado el 2. Aquí tenemos a. Claro, lo que sería los buenos, ¿no? Del DC y los malos, ¿vale? El Joker, Harley Quinn, Catwoman, Lex, Zod. Hostia, qué pinta que tiene. Qué pinta tiene aquí Zod, ¿no? Muy raro, ¿no? No me gusta nada, la verdad. Ah, mira, este es Scorpion, ¿vale? De Mortal Kombat, ¿vale? Ah, mira, Ares, Killer Frost, Doomsday, Bane, Black Adam y Siniestro, ¿vale? Estos son todos los personajes, creo. Creo que hay alguno más, no sé si DLC o algo así.
Bueno, esto tiene mucha cosa, ¿vale? Prometo más que un vídeo, porque esto, para analizar tal cositas, pues yo creo que se merece más de un vídeo, ¿vale? Pero en un principio vamos a empezar con esto, ¿vale? Jugar historia del principal, ¿vale? Vale, frase de Lex Luthor: puedo decir sin duda alguna que hay un número infinito de universos. Algunos son como el nuestro, salvo por uno o dos eventos importantes, exactamente iguales. Bueno, más que frase de texto, ¿no? De Lex Luthor. Que lo ponen como si fuera, no sé, un filósofo o algo así, ¿no? Bueno, esto es el Daily Planet hecho mierda. Bueno, tenemos Metrópolis devastada. LexCorp también. Millones de muertos. Bueno, tanto del 1 y el 2, la música, yo creo, está muy bien, ¿eh? Desde, para ser así de superhéroes y tal, que no siempre tienen musicazas, a veces sí, la música está bastante bien. Los gráficos, a mi modo de ver, han evolucionado un poquillo mal, la verdad. O sea, en la segunda parte está mucho mejor. Aquí está el Joker, risilla del Joker. Ahí está. The nuke. Where'd you get it? What? You want one? Copy that. Si este es el Joker. Bueno, los gráficos a mí no me. Me gustan más en la segunda, ¿no? Aquí están un poco, bueno. Get away from him. Reguleros, ¿no? Bueno, no lo dije, este es del 2013 este juego, ¿vale? De ahí los gráficos. You drugged me. Made me. Lois. My son. First Krypton, now Metropolis. People you love tend to blow up, don't they? Huh? Superman, don't. That's why I like you, Superman. You're much more gullible than... Bueno, Joker básicamente le obliga a... You think you can have a family? That locking me up will magically reform me. And they'll be safe. So big, so... Now run along, so I can break out of here. I've got lots of planning to do to top this. That's enough. Ojo aquí, momento crucial. I know it's soon, but think you'll ever love again? Maybe you won't kill your next family. Le obliga a Joker a matar a Lois y a su futuro hijo, ¿no? Ese ya es el principio, ya es lo que desencadena todo, que es lo que decía yo antes. Todo lo que ocurre en el juego, ¿vale? En otro lugar. Decía que es del 2013, ¿vale? Este juego, entonces, lo incluiré en sección actual, ¿vale? Porque, hombre, actual, actual no es, pero tampoco retro, ¿vale? Wonder Woman, Aquaman, let's wrap this up.
I've got to get to the watchtower. Before Luthor throws something else at us. Doomsday. It's the Doomsday. Should have been a combined assault. Clark sometimes forgets he can't do everything himself. Coño. Lex Luthor parece Bruce Willis, tío. You're interrupting tonight's entertainment, Raven. I detest violence, Luthor, but I'm even less fond of you. Esta Raven es bastante mayor, ¿eh? De la de los Titans. You'd have this mess cleaned up by now. Name Cyborg, now Miracle Worker. Nightwing to Batman, you there? I could use your help. After I check out Arkham, I have to make sure Luthor didn't bust him out. No keep. We're getting our butts handed to us. Be there soon, Dick. We're keeping a close eye on him, Batman, just like you said. He hasn't moved in hours. What in the hell? What is that? Campitas. How'd Joker do this? He didn't. The real trap is behind us. You're so clever. Deathstroke. You're Luthor's pet now, Deathstroke? His money's green, and as a bonus, I get to kill Batman. Bueno, aquí tenemos el juego, ¿vale? Un poquito lo que me molesta de este juego, ¿vale? A nivel gráfico, pero bueno, es que también es lo que digo, es de 2013. Y bueno, por ahí tampoco es que... Es que se ha superado mucho realmente, ¿eh? La gente no se da cuenta, pero es que en 2013 quizás esto no era lo más puntero, pero tampoco os creáis que esto eran malos gráficos, ¿vale? Lo que me molesta un poco es que realmente en el juego se ve mejor a nivel gráfico una pelea normal, ¿vale? O a mí me da esa sensación que las cinemáticas, lo cual no me tiene lógica, pero bueno... Por cierto, la dificultad, no tengo ni idea, será la predeterminada, porque aquí no ponía nada, ¿vale? Entonces la dificultad será predeterminada. Luego, lo que decía, yo que era ahí lía un poco la historia, ¿no? Desencadena ahí lo que va a ser prácticamente lo que va a determinar este universo. Pero también hay que decir... que en este juego, más que en el segundo, ¿vale? Porque en el segundo solo está el universo precisamente de este Superman dictatorial. Pero en este juego, ¿vale? En este Injustice, como que hay dos, ¿no? Lo que sería el principal, ¿no? El universo DC principal. Y luego está el que es el del Superman dictatorial, ¿vale? Lo digo porque creo que ya es en este en el que estamos es el normal, ¿vale? Me da esa sensación. Porque hemos visto a Superman que estaba normal, ¿vale? Entonces no sé. Y este Batman creo que tiene... Claro, este Batman creo que tiene diferente traje, si no me equivoco. Bueno, vamos habituándonos un poco... No me acuerdo de esto. Vamos a ver los movimientos. Vamos a ver, palmada, golpe potente, gancho circular, un por encima. Yo soy fan de Injustice más o menos, ¿vale? Y de DC en general, pero no de Mortal Kombat. Entonces es un poco... Claro, no tengo ni puta idea realmente de cómo va esto. Bueno, es un poco básico, ¿no? No son difíciles. El lanzamiento y todo eso, pero no parece difícil la cosa. Son movimientos normales. Bueno, esta patada se mantiene. Está cual en el... Sí, sí. Bien, primer combate ganado. Bastante fácil.
Oh, cuidado, cuidado. Vale. Ese es el... una especie de fatality, ¿no? No es un fatality exactamente, ¿vale? Pero se le podría catalogar de ataque final, ¿no? Yo creo que sí. Creo que es cuando se llena toda la barra. No me acuerdo cómo se hacía. Estos son los agarres. Y lo que me gusta mucho de este Batman, en inglés, ¿vale? Es la voz. La voz de este Batman me encanta. Que creo que es un actor bastante usado, ¿no? En el Batman de animación y tal. Y... ah, es este, el ataque... vale, especial. Vale. Que es diferente, además, al que tiene en el 2. Sorry, Deathstroke. No bonus for you. Batman to Watchtower. Come in. Nightwing. Mira cómo ríe Doomsday. Shazam. No es Shazam. Que creo que en el 2 no está, creo. Está en Linterna Verde. O sea, en Linterna Verde. Joder. Green Arrow. Green Arrow. What was that? Thunder of the gods, Flash. Thunder of the gods. What does that make us? Poor slobs who clean up the mess. Now, if there are no further interruptions. Tío, pero ¿qué pasa? Se parece a Bruce Willis. Took me almost 2 minutes to break your encryption. Nice work. Faye. Es que es igual. He esperado mucho tiempo para esto. Oh. Now I bring your back. ¿Habló en español o Bane? Bueno, aún así, en Injustice, como es lógico, como es el bueno de la historia, ¿vale? Batman se usa mucho, ¿vale? Tanto en el primero como en el segundo. Es el personaje que yo creo que es... que más se usa durante la historia, me refiero. Durante la historia es el más... el que más te obligan a usar, creo. Bane. Está muy fácil el juego de momento, no sé si tiene dificultad o no. No tengo ni idea. Parece que no hay nivel de dificultad. O a lo mejor se desbloquea después. Hostia, estos cohetes tenés que me estás contando. Pero bueno, vamos a ver esto que... aquí es verdad que... esto no sé si salía en el 2. Estos choques, creo que sí. Creo que salían... estos choques. Pero creo que no sé... la onda no era tan exagerada, creo. Que ya no me acuerdo. Pero bueno. Da igual, que se lo flipa mucho. Esto parece Dragon Ball. Entiendo que esa onda la haga Superman, por ejemplo, pero... Batman. Porque hace una onda así. Batwoman Grundy. You're all alone, Luther. Geniuses often are. Psychopaths like you. You hero types are all alike. Even less imposing close up. You're testing my patience. Bueno, con onda me refiero a onda expansiva, ¿no? Bueno, lo que ya visteis, esa explosión, no sé cómo llamarlo. Puedes usar el panel táctil del mando inalámbrico DualShock 4 para este minijuego. ¿Quieres usar el...?
Estos ajustes se aplicarán para todos los minijuegos. Si quieres cambiar la configuración del mando, puedes hacerlo accediendo a la configuración del juego desde el menú principal. Aquí le lanzamos el batarán para que no llegue Luthor. Me equivoqué de... Ah, vale, le quita la vida, ¿no? Vale. ¡Oh, qué guapo! No cadeno ni un combo, ¿eh? ¿Os fijáis? Manquísimo. Tampoco es que la máquina haga mucho, pero ya me entendéis. ¿Veis? Es que la máquina... Madre mía. Bastante mal la máquina. Try this on, genius. Superman, report. It's done. The others are mopping up. I'm taking Doomsday into deep space. Make sure it's very deep space. What's that? It's the none of your damn business alarm. Radiological. Metropolis. I can see the headlines. Justice League fails. Cloud kills millions. You gave him a nuke? Most of the League dies, and Superman's beloved city is vaporized. I console the masses by offering to rebuild it in my own image of... He was done. This is Batman. Code Red. Everyone to these coordinates. Now! Baldi said remember to... Ah, there we are. Mr. J, it works! Oh! Uh-oh. Back to the van, Harley. Bats and I need to talk. But... Go! No one likes a third wheel. Batman! My coup de coup, my palm de frite. I knew that ape Deathstroke couldn't kill you. Too bad for you. Why so jumpy? I merely took it off standby. It's this button you've got to worry about. There they are. Keep him talking, Bruce. Don't wait for us, Barry. Go! You push that button and 8 million die. 8 million and two die. I was going to enjoy the fireworks from a safe distance. But now that you're here, what say we have one last dance? Referencia a Michael Jordan. Momento épico. Aquí es cuando, claro, aquí se abre el portal. Vale. Por eso decía yo que esto era la Tierra original, ¿vale? Y esta es la dictatorial, vale, vale. La de Injustice se llama. Creo que tiene ese nombre. This is somehow your fault. Metropolis, and yet. Yeah.
Maybe I was too sentimental before. I'll be fine without you. Este combatito, por favor. Qué cosa más épica. Bueno, este escenario me encanta del primero. Creo que en el segundo no está. Si mal no recuerdo, creo que no está este escenario. Y la verdad es que este escenario, yo creo que deberían de haberlo mantenido, porque es que me encanta. Este fondo Injustice es increíble. Un Superman ahí con la estatua de fondo. Y por encima hago este combate tan épico, ¿no? Contra el Joker. Pues, ahora está machacando el Joker, ¿eh? Hostia. No se anda con chiquitas este cerdo, ¿no? A ver. Explota sobre. Se apunta, ¿no? Buenas. Lo que pasa es que me he llevado ventaja aún, sí. La verdad es que a mí me mola más el del 2, el ataque especial de Batman del 2. Es mucho más bestia. Este es un poco sosaina, no sé. Oh, mierda, lo he pillado ahí. Buah. Bueno, ahí me ha vencido el Joker. Wiki wiki. Voy a intentar. Ahí estaba con el lanzamiento. Exactamente, esto es también muy típico. Creo que de los Mortal Kombat, no lo sé, pero sí de Injustice. Aquí viene el Batmóvil. Y lo volvemos a lanzar, sí, sí. ¿A dónde vamos ahora? Creo que le queda uno. A tomar por culo, nene. Bastante mejor ahora, ¿eh? Lo hemos hecho bastante mejor. Now stay down. Y ahora nos van a detener a los dos. Ahí viene el ejército de Superman. Chupitos. El Joker, qué gallinita es. Una pesadilla. Segundo capítulo, Finland. Sort of. So, temporal displacement, alternate Earth? Could be either. We may have jumped to a different dimension, or events in our own timeline have changed and we're in a new altered present. We need to determine which soon.
If Joker's bomb detonated, we have to get back. The Watchtower should have picked up any anomalies, right? The Watchtower might not exist. I can't make contact. Well, we need to find out. Once my ring is charged, I can get us there. The Atlantis Archives. If this is an altered timeline, we might find a record of the triggering event there. Assuming there's an Atlantis. It's worth investigating. Let's you and I check things out here. Ring, where's the nearest power battery? The Barriss Aircraft Facility in Coast City. Well, at least that hasn't changed. Stay low. I'll be back ASAP. Where did you say the battery was? Carol Ferris's office, left at the next hallway, third door on the right. It's the fourth door. Pretty tough, aren't you? I'm not afraid of you, children. Yes, you are. I can feel it. Raven? Cyborg? This is your final chance to accept the High Counselor's amnesty, Deathstroke. Get re-educated in your boot camp. Become a puppet. Like you. The boss is being generous. I wouldn't be. Most of the Titans died in Metropolis 5 years ago. I had nothing to do with that. Doesn't matter. You're still on the wrong side of the law. Tell this to your boss. ¿Veis esta Raven y este Cyborg? Son diferentes. This how things work here? So you're green again? Something's not right. He's Hal Jordan. Yet. Stand down. You're done here. Definitely not ours. You feel his pain? Not yet. After we're done with Deathstroke, how about the three of us go talk to the High Council? Enough! Whoever you are, you're under arrest. Controlamos a Green Lantern. Poderes de Green. Vale, aquí hemos activado la linterna, precisamente. Ahí hemos evitado bien el ataque especial de Raven. Vale, sí es parecido al del segundo, pero un poco diferente, creo. Creo que sí, que es un poco diferente. Bueno, la mayoría son diferentes, los cambiaron. Lo cual es normal, ¿no? Vea, hay un a puñetazos, hemos vencido a Raven, ¿eh? Oh. Guess I won't be getting any more lip from her. Lo único que se me ha complicado es el Joker, el resto. Now who's this High Counselor? The one who's turned you into a second-rate thug. I'll show you second-rate. Talk, you, now. Okay, let's talk about the mess of trouble you're in. And how I'm gonna knock that head side. Bueno, esto es un no parar de pelear, ya sabéis. El juego es así, evidentemente, entonces. Historia hay, pero también hay que combatir mucho porque al fin y al cabo es un juego de lucha. Si fuera de otra cosa. Sí, yo creo que a veces mola cambiar a la patada de abajo, ¿no? Pero normalmente los golpes mejores de Green Lantern son aéreos, ¿no? Ya que flota y tal, creo. Me da la sensación, man. Bueno, ahora no, porque se protege y tal, pero sí, suelen ser aéreos sus ataques. Vale, aquí tampoco podemos lanzar. Ah, vale, ahora.
ahora vamos. Estos dos juegos yo creo que son casi obligatorios, ¿no? Para fans de DC y tal. Y de cómics en general, ¿no? Yo creo que son casi obligatorios. You should have killed me. Get off me. Look, I'm not with them. Whoever you are, they know you now. They catch you. You have the stones to refuse their amnesty. Who are they working for? Who's the only one who could keep matters like them in line? Wonder Woman. Sinestro. On my way. I need to charge my ring, and you and I are gonna take a little trip. I'll be happy to see Green Arrow die again. Wonder Woman, Green Arrow, now Hal Jordan. This just keeps getting better. Ah, los botones era Sinestro. You amuse me, Jordan. Los Squad también son un poco malillos. Hay que el bate, ¿no? Clásico de Hal Jordan. Bates. Aquí que... ¡Ah! Hay que apretar todo. ¿Qué me estás contando? ¡Ah! Nos ha hecho pupa ahí. Eat this, Sinestro. Toma ahí el autobús. Oppressing your home planet isn't enough, Sinestro. The One Earth government is similar to mine on Khoragar. An alliance was logical. So for now I tolerate humans. Even Hal Jordan. My doppelganger has joined your side. As did all who wish to live. Vale, este fondo es Gota. Por si no se había notado. Resisting arrest again. You okay? How? Someone call me? Your Sinestro Corps? Sinestro's right. Fear is more effective than willpower. So you ditched green and went yellow, the color of cowardice. Hey, hey, this is this. I'm still about order, like the Guardians. Sure, they're very proud. Sanctimony's easy when you don't know. Save it. Time to kick my ass. Hora de patear mi trasero. Bueno, aquí Yellow Lantern. Y a ver si no me equivoco, la Tierra entonces este Injustice, ¿no? Antes la llamó Sinestro Tierra 1, ¿no? Ah,
Este se me está... Sí. Este me está pareciendo más difícil, ¿no? Me tiene pillado el truco. Oh, macho. Es que estas mierdas hacen un huevo de daño. Igual que un ataque especial. Mira, oh, hicimos ahí el lanzamiento de objeto, pero no se lo comió. Nada, pero me está quitando mucho. Moló eso. Esto rata totalmente. Esto rateo totalmente. Vamos a reintentar porque este sí que me está pareciendo más difícil, la verdad. Well, that was surreal. And a bit disturbing. Yeah, all that yellow is really tough on the eyes. Qué típico. We need to move. Hiding from the cops. Aren't there any good guys here? There just might be. Vale, ahí está el Batman de este universo Injustice. Nothing yet. The energy signature from the park doesn't match anything in the database. Why don't I just vibrate at the same frequency as the energy signature and follow them? Because we don't know if they went somewhere dangerous. Or if they went anywhere at all. Superman's right. It's too risky. Too bad I wasn't fast enough to catch them in the first place. We'll find them. We have to. Vale, este es el Superman bueno, el Flash bueno. A pleasure most rare, Your Highness. I need information on surface world governance, history and current structure. Ah, for the treaty negotiations with the High Counselor. Yes, the treaty discussions. I'm afraid our resources are limited. Superman has been less than willing to reveal his regime's inner workings. Tell me what you know. Recount the events of his ascension. A thorough review might illuminate new strategies for negotiation. I am humbled, sire. Five years ago, the criminal Joker deceived Superman into killing his wife and unborn son, and destroying Metropolis. Consumed by grief, Superman killed the Joker. Yes. We all remember where we were that day. Afterward, he showed no restraint. Judge, jury, and executioner, he and other like-minded metahumans quickly reined in the criminal element. Which made him quite popular. The surface world was desperate for strong leadership. Superman consolidated his power. He created the one-earth government. Democratic institutions were swept away. Sire? The High Counselor's envoys await you in the throne room. Es tierra aún, ¿cómo se llama esta tierra? Se hace un poco modo Assassins, ¿no? Con la capuchita negra, ¿eh? Flash, Shazam, welcome. Your Highness, it's an honor to meet you. And to be the first surface people to visit Atlantis. Yes, we have important matters to discuss. The treaty. The final draft. Superman is glad you agreed to his terms. May I? Este Flash lleva como más armadura que el otro, ¿no? Is there a problem, Your Highness? This is complete subjugation. Superman will rule Atlantis. It's what you agreed to. It's what we expect. You threaten me? Tread carefully. We have our orders. Vaya salto, ¿no? Vaya salto.
not have Atlantis. Bueno, ahora Aquaman. Vamos a hablar con los pececillos. La verdad es que a mí me gusta más Flash, ¿no? Como personaje, pero bueno. También tienes un canto, Aquaman. ¿Por qué no? Ahí estamos. Vale, ahí no se puede romper el escenario. Oh, guapísimo eso, ¿eh? Guapísimo ese ataque. Lanza como un rayo, ¿eh? O sea, para ser Aquaman no está mal, la verdad. Se comió el tiburón. Sí, es más o menos parecido al que tienen en el 2. No es exactamente igual, pero tiene un aire. El ataque. Your orders be damned. Ahora Shazam, okay. Let's not take this any further. I want to talk to Superman. You don't talk to Superman. You do what he wants, and you're gonna do what you promise. Como escenario, Moreno. La verdad es que no sé para qué sirve lo del botón círculo. Me refiero en Aquaman, ¿vale? Le cubre de agua, pero ¿para qué exactamente? Para tener más resistencia, ¿no? No sé, exactamente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Así, este es el... la dificultad por defecto es bastante fácil, ¿no? De momento, claro. Es que es el principio. Luego se va complicando y tal, pero de momento es bastante fácil. Ah, ahí se transformó. Qué guapo. No lo es. Ah, sí, sí, sí que lo vi. Perfecto. Ahí el finisher. El fatality. You two make sorry diplomats. Sí, un poquito, la verdad. Este es el otro comando. Parallel dimension it is. Who do you work for, usurper? Manta? Ocean Master? I'm the king of Atlantis. I answer to no one. Unlike you. Mind your tongue. You would give away your kingdom like a pair of worn boots. To a surface dweller? The treaty requires Superman to maintain Earth's oceans and recognize our autonomy. You put your army at his beck and call. A necessary compromise. More like appeasement. I grow tired of this. Take him. Bueno, aquí la peleita, ojo. Un poco Arkham, ¿no? Esto. Pero en cinemática. Un poco Batman, Arkham. Me mola la pinta del otro Aquaman, lo que es el traje, pero me hace gracia. Y lo que es el pelo también me mola, ¿no? Como un poco más asalvajado. Pero la barba es horrible, tío, la barba que me lleva. ¿Qué es eso? Sí,
sin bigote ni nada. ¿Qué es eso? Es que la barba es de pringao total, ¿eh? I had planned to offer you help. I've changed my mind. Bueno, Aquaman contra Aquaman. Hostia, ataca bien, ¿eh? Perdón. Parece que estamos hachando ahí el, la tierra, tío. ¡Buah! Este Aquaman, tío, como pega. Tsunami. Rateo total y absoluto. Esto te ratillas totalmente. Ah, casi. Intentaré repetir y a ver si lo consigo, ¿eh? Si no, pues editaré, ¿vale? Para que no tengáis que comeros todo. La segunda vuelta se hace... Now let's discuss a revised... Se me hace más fácil la segunda vuelta, ¿no? O sea, repetir. Kill him. What the fuck? ¿Se paralizó el tiempo o qué? Ah, no, esto es Ares o... What now? They do tend to fight first, don't sí. Though I may have stoked the fires a bit. Ares, why are you here? I feed on conflict. Until today I've been starving. I sensed the return of aggression and sought its cause. You did more than that. You brought us here. No, but I can guess who did. My fire doesn't need stoking, Ares. Tell me who. You presume to command me? I do, and you will obey. Se ponen muy chulos en este juego. Pero muy, muy chulos los personajes. Uf, ahora contra Ares. Pensé que Aquaman era el último, pero no. De este capítulo. Pensé que era el último. Ahí estamos, increíble, ¿eh? Nah, Ares es un mierdillas. Época guerra, ¿no? Época guerra, entonces está débil, está débil. Vete a la antigua Grecia, al Olimpo. A ver si Zeus te aguanta. Toma, toma tiburón, toma tiburón. You're weak, Ares. Superman's reign has nearly eliminated conflict, left me virtually powerless.
So if you didn't bring us here, who did? Those who would end Superman's rule. The insurgents. Heroes? Only one. All other heroes who challenged Superman have been eliminated. He killed them. A cadre of former villains whose loyalty was bought or coerced. I need to join my colleagues. They're with the insurgents as we speak. Send me to them. How'd you get here? Ares. Not our Ares. We know. Me, not our Batman. I was wondering how to retrieve you from Atlantis. Headache? Trying to prevent one. It's a durability enhancer. 5U93R. How can a pill allow... Kryptonian nanotech. Increases the tensile strength of bone and tissue by several thousand percent. Bats can tell you the rest later if you're having trouble sleeping. He borrowed the recipe from Superman. Supes gives it to his flunkies. Yes. I met a couple of our evil twins. They're not evil. Most obey Superman out of fear. Or they believe he's right and have lost perspective. So you're the only one left. Not the only one. What is this? How are you even alive? He's with me. Unlike your Luther, I've never indulged in lawbreaking. Superman doesn't suspect his best friend is funding the insurgency. Luthor's involvement is a secret. People critical of Superman disappear. Government officials, activists, reporters. Well, now that we're all here, explain why you chose us. And why you didn't ask before yanking us over. We were kinda busy. The nuclear bomb. It didn't go off. Your transfer somehow prevented it. How do you know about the- We've been monitoring your world for some time. You four, specifically. I have a weapon to take down Superman. A kryptonite-based laser that- Hold on. A kryptonite weapon? You kill him, you're no better than he is. I didn't say kill. It'll incapacitate him, nothing more. The weapon's in the Batcave. I need your DNA to unlock it. Dulce. Este Superman malvado. Bueno, malvado, ya me entendéis. The collar's working. Good. Re-education wasn't going to affect him. Hmm. You sure you don't want me to stay? Cal, I know you didn't lose your super hearing. Are you okay with this? With us? Of course. I'm not trying to replace her. I just thought we... I know. Go on. I'm fine. I'm going. I just came to tell you Lantern's on his... On his way in. Guess my super hearing is working. Bueno, no está bien, pero se ve un poco mal, Superman. Love Diana's new look. Mm. We have a problem. I ran into Diana's twin, and someone who looked a lot like Oliver Queen. And Hal Jordan. Find them, and any others that might be out there. I want to know everything. Bueno, ahí está el capítulo del Joker. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Nada, seguiremos pues en el canal, si puedo, ¿vale? Con otros modos de juego, ¿vale? Cuando me pase la historia de este Injustice, ¿vale? Pues probaré los diferentes modos de juego y tal. Igual que hice con el 2, ¿vale? Que suelo hacer con el resto de juegos. Pues para ver un poco cómo son y tal. Supongo, no lo sé, el multijugador no sé si funcionará, ¿vale? En el caso de que no funcione y tal, porque la gente ya no juegue, pues entonces ya no lo subiré, ¿vale? Nada, espero que no se alargue mucho el vídeo y nada, seguiremos aquí con más videojuegos actuales, tanto actuales como retro, y comentad lo que queráis en la caja de comentarios, si habéis jugado a este juego, si... ¿qué tal os parece? ¿Qué tal os parece el segundo y tal? Y nada, nos seguimos viendo en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao.